Bienvenidos a Color Colombia, la página para todos los enamorados de Colombia. Hoy estoy en la Puerta de los Llanos, en Villavicencio, Meta, donde se esconde la montaña y empieza el infinito del plano. Llegué a Villavicencio con una misión, conocer su comida típica, aprender sobre su hermoso y único folclore llanero, el glorioso Joropo, explorar sus montañas y ver con mis ojos la inmensidad de los llanos. Hace 10 años inicié un viaje en un país fascinante de páramos, cascadas, desiertos, Pacífico y Caribe, donde los llanos se encuentran con la Amazonía, donde la alegría de la vida se baila y se canta, y las culturas milenarias nos enseñan a respetar el planeta. El amor sí existe, se llama Colombia. Y para empezar el video, el cantante Brian Garzón nos regala una serenata especial. Bueno, Color Colombia, esta canción con mucho cariño. Estamos acá desde Villavicencio con lo más especial de nosotros, los llaneros, nuestra música, la majestad, el joropo. ¡Qué locura fue enamorarme de ti! Y para acompañarme en esta aventura llanera, Camilo, un llanero de pura cepa que nació montado en un caballo y bailando joropo. Es mi primera vez en Villavicencio y realmente lo que quiero hacer es buscar el llanero adentro de mí. Yo pienso que en cada persona hay un llanero. Cuando estoy diciendo que estoy buscando el lado llanero en mí, eso quiero decir que estoy buscando el lado tierno, amable, acogedor, porque así es la gente de los llanos. Y la hospitalidad es una ley oficial de los llanos. Es una ley del llanero darle la mano al que llega. El que está dentro se atiende y el que está fuera se apea. Y con gran algarabía se le abre la talanquera como si fuera un hermano que de otras tierras viniera. Bienvenido. Estoy gracias al cielo por haberme. Estoy buscando una especialidad culinaria de los llanos, la mamona. Quiero una mamona. Empezamos la aventura con un hermoso amanecer llanero sobre la ciudad. Y nos vamos para los barrios Colinas y San José, antiguamente considerados muy peligrosos y que hoy en día son ejemplos de paz y turismo. Para guiarme, Julio Rueda, gestor de ese proyecto de resocialización llamado Cerros de Colores. Bueno, Julio, aquí estamos en el barrio San José de Villavicencio. ¿Qué significa esa virgen allá? Bueno, esta virgen, esta le decían la curva del diablo, porque había mucho accidente, mucha violencia, pero ahora, gracias a esta virgen, ahora hay paz acá en el barrio. Ese territorio de Villavicencio es ubicado sobre las montañas y subimos a ver los voluntarios ayudando el barrio a seguir adelante. Y me impacta la energía, la alegría y el entusiasmo de esa comunidad. Aquí en el barrio San José de Villavicencio con Jesse Londoño y los voluntarios que vienen a ayudar el barrio cada sábado a seguir adelante. Entonces, ¿cuál es el proyecto? El proyecto nos llevó a formar un lugar turístico con aquellos jóvenes que quieren entender que vale la pena el cambio. La alegría del grupo es contagiosa y hasta yo me motivé a bailar. Pero el Parque Cerro de Colores, ¿qué es? Es todo, la mezcla entre el barrio, todo el sector San José, barrio San José, Colinas, y la reserva natural que se llama Buenavista, con pozos y todo lo que vamos a ver ahorita. El Cerro de Colores. Parque Cerro de Colores. Por Color Colombia. Por Color Colombia, sí. Pero tengo una pregunta, ¿cómo acabaron la violencia en el barrio? Julio Juan, un proyecto de recuperación del barrio San José muy exitoso. En 8 meses ahora no hay violencia, hicieron la paz. ¿Cómo se hace la paz en un barrio? Ah, pues acá la paz se hizo con estos muchachos, todos se sentaron, se pusieron de acuerdo que no más violencia. Y ahora vamos a descubrir la reserva natural escondida detrás de esos barrios. Esto es bosque, es una mezcla de todo y vamos a entrar a recorrer el caño Gramalote, que es el caño insignia de acá de Villavicencio, por donde creció Villavicencio. Mientras observo la naturaleza y escucho las informaciones de Julio, me surge una duda. No estoy seguro de dónde estoy.
Yo imaginaba los llanos mucho más planos que eso. ¿Eso es Villavicencio? Yo no creo. No solo estamos en la montaña, pero también es pura selva tropical. Y hay miles de monos tití por todos lados. Estoy confundido. Julio, yo llego a Villavicencio para ver caballos, plano. Ahora estoy en monte, ríos y tití. ¿Me explicas? Sí, eso es, Villavicencio tiene de todo. Montañas, tiene el mono tití acá en plena ciudad de Villavicencio. Tenemos todo. ¿Cómo se llama esa linda cascada? En esta cascada no tiene nombre. Pero de ahora en adelante, Color Colombia se va a llamar esta cascada. ¡Ey! ¡Los invitamos! Al final de nuestra caminata, llegamos al Pozo Marico, donde nos podemos refrescar y divertir con unos saltos en el agua. ¡Otro lugar mágico de Colombia! Ese lugar que era tan peligroso unos años atrás, ahora sí inspira la paz y la tranquilidad. Esos son las personas como Julio, Jesse y todos los voluntarios de Cerros de Colores, que con su pasión, entusiasmo y cariño, cambian paso a paso Colombia para llegar a un mundo mejor. El meta, tierra de colores. Color Colombia. ¡Pal mundo! Ya es la hora del almuerzo y yo quiero comer un plato llanero típico. Acabo de hacer una siesta, me desperté con unas ganas de comer una mamona. Hey Camilo, ¿vamos a comer una mamona? Antes de comer, Camilo me dice que debemos ir a vestirnos de manera llanera. Bueno, pienso que encontré mi sombrero para mi aventura llanera. Camilo, entonces ahora estoy un llanero verdadero, las cautizas llaneras, el poncho, el sombrero, ya listo para sacar las vacas. Ya estamos listos para seguir con nuestra aventura. Camilo, ¿vamos a comer una mamona, sí o no? Siento un dolor en el estómago que no viene de las mariposas, pero del hambre. ¿Vamos a mamonar? Vamos a mamonar, por fin podemos mamonar. ¿A mamonar? A mamonar. Vamos. Camilo me lleva al restaurante El Cabrestero, que ofrece legítima mamona a la llanera. Se me sale el agua de la boca en frente de tanta carne deliciosa asada al fuego lento sobre leña. Al horno también se ve rico y acompañado de yuca y papas. ¿Y qué quieres de comer? Yo quiero comer una mamona deliciosa. Mientras esperamos la comida, miramos dos jóvenes bailando joropo y Camilo me cuenta sobre su actividad de profesor y de coreógrafo de folclore llanero. Por fin, una mamona bien jugosita. Delicioso. Como dicen en Colombia, quien no llora, no mamona. Y eso es mi primera mamona. Y realmente se siente como la primera vez haciendo el amor. Delicioso. Pero qué rica mamona. Ya puedo morir siendo feliz. Un llanero verdadero como yo se come dos platos de mamonas. Tal vez me voy a pedir un tercero, Camilo. Yo creo que sí. Claro. ¡Hey, mamona! Camilo me tiene una sorpresa para la noche, pero primero empezamos un tour de Villavicencio con la chiva llanera. Ese recorrido me permite de conocer todos los sitios principales de la ciudad, mientras nos cuentan la historia del joropo en el micrófono. La música llanera está tocando duro en la chiva y yo me pregunto para dónde vamos. Llegamos al destino, la organización de folclore llanero llamada Corporación Corcuya. Camilo, entonces, ¿qué es la Corporación Corcuya? Corcuya es una corporación llena de artistas llaneros, los cuales nos impulsamos por llevar nuestro folclor muy en alto, con nuestro arte, con nuestra música y con nuestro baile, que es el joropo. Yo observo con admiración los jóvenes de la organización Corcuya bailando ese folclore llanero maravilloso. Esos pasos, esas vueltas, esa sincronización que me dejan sin palabras.
Pasamos después a la Casa de Joropo, parte de Corcuya, para un espectáculo de folclore llanero. Los instrumentos de música tradicional del joropo, las guitarras llamadas el cuatro llanero y la bandola, el arpa y las maracas. Torrejas. Tomando un masato, escuchando un poco de folclore llanero. El concierto incluye unas demostraciones de baile tradicional de joropo. Ay, por fin un poco más de masato. Yo necesito mi trago. Mientras disfruto mi cena, yo observo con atención la versión más moderna de joropo. Y me pregunto cómo hacen tantas vueltas. Yo solo mirándolos me siento mareado. Yo no sabía nada de joropo y al fin del concierto estoy cantando como llanero. Yo estaba buscando mi lado llanero y creo que lo encontré con el arpa. Hoy es viernes, es noche de fiesta, porque estamos en Colombia. Los llanos se caracterizan por sus extensas sabanas. Villavicencio es la ciudad con más habitantes llaneros entre Venezuela y Colombia, con más de 500.000 habitantes. Vamos a ver lo que hay en la caballeriza del Chuma Park. Para explorar la región del plano, nada mejor que un tour en caballo en el parque ecológico Chuma Park. Experiencia llanera. Yo amo los caballos, pero es verdad que no soy el mejor jinete. Yo solo soy un caballero con las mujeres. Pero sí, Camilo sabe montar a caballo y él me ayuda cuando lo necesito. Estoy aquí con mi caballo, pues vamos a bañar. Después de una larga caminata, los caballos necesitan un descanso, pero también nuestro aventurero llanero. El mejor animal que existe en este mundo, el caballo. El caballo. Uno de los mejores amigos del hombre. Lo es, lo es. Lo número es. Uno. Y ahora yo voy a cuidar mi ganado. Nos vemos después pronto. Hasta luego. Después de la caminata, Camilo y yo miramos la sabana. Y tengo una pregunta. Camilo, ¿qué estás comiendo ahora? Chimú. ¿Chimú? ¿Qué es chimú, eso? En el llano, desde hace muchísimo tiempo, el llanero lo masticaba para coger energías, pasar del hambre, pasar del sueño, pasar del frío. ¿Es a base de tabaco? A base de tabaco. Te lo pones en una muelita o acá en los dientes y lo vas escupiendo. Escupiendo. ¿Sí? Bueno, vamos a probar el chimú, a ver qué tal sabe. Tiene un sabor especial, ¿no? pero rico. Ya me siento con mucha energía. Aquí comiéndome mi hamburguesa en mi carreta. Una hamburguesa de mamona, por supuesto. Me encanta la mamona. Y el llanero no tiene miedo de nada. Y aquí en el parque Chuma Park de Villavicencio me voy a lanzar de este avión a 50 metros de altura. Bueno, me voy para la misión Delta, misión suicida. Cambio de sombrero y me subo encima de la torre con una vista espectacular de los llanos. Ay no, los pilotos perdieron el control del avión, nos tenemos que votar. Una pasajera tiene miedo y hesita, pero nuestro aventurero llanero se lanza sin pensarlo. El miedo, mi estilo de vida. Ese recorrido chévere dura un total de una hora, lanzándonos en el canopy. Volando sobre los llanos en el Chuma Park. El buggy, donde vamos a ver los animales de la sabana. La última actividad es la observación de la sabana y de los animales que la habitan. Con un hermoso atardecer llanero que me mueve el alma. Continuamos nuestro recorrido y observamos los cerros de monte, las dantas, tortugas, aves y un personaje mítico de los llanos, el cabrestero. Los llanos son Colombia y esa experiencia única. Para terminar, Camilo me invita con sus amigos a celebrar
el joropo. Erwin, ¿dónde estamos y qué hacen aquí? Bueno, estamos en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, en mi corporación Semillero Llanero Corcella, donde enseñamos a bailar joropo tradicional y joropo de proyección. Estamos en una escuela de baile llanero y tengo que aprender a bailar joropo. Y no me va tan mal. Bueno, no se burlen, por favor. Espera, espera. Y esta noche, Camilo nos quiere regalar una serenata. Aquí la muchacha sentada, yo la voy a improvisar. Está un poco aburrida, pero yo le voy a cantar. Venga para acá, mamita, venga para acá, por acá. Siéntase aquí al deadito, que yo la vine a guarruchar. Y aquí nuestro amigo, Brian Garzón. Si nos quisimos tú y yo, pero todo terminó, los dos fuimos incapaces. Mientras ellos tocan y cantan, yo me dedico a lo que yo sé hacer lo mejor, servir los tragos. Y aquí la cantante Erika López. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Los ojos de mi moreno son como candelabrazo, y cada vez que me mira me matan los candelazos. Por la brasa de sus ojos mi corazón va descalzo. Y una linda canción interpretada por Esteban Saavedra. No era más que un simple sueño, pero me sentí tu dueño. Qué noble mi fantasía. Y no me preguntes que si en verdad desperté, porque te contestaré que todavía estoy dormido. En Villavicencio pude encontrar el llanero en mí. La persona generosa y amable que vive el corazón al ritmo de joropo. Hasta luego, Villavicencio.